Recordarles que estamos sorteando una PlayStation 5 entre los que se suscriban y activen la campanita para todas las notificaciones. Así que ya mismo háganlo y entre todos los suscriptores vamos a sortear una PlayStation 5. Amigos, a Santi le cerraron su cuenta de Instagram y se abrió una nueva. Así que síganlo, es Santiago F. Motolo. Y la mía es Fran también, si no me siguen, síganme. La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video el día de hoy. Fran y Santi en un nuevo video. Vamos a hacer un reto que a Santi le va a gustar mucho. Si es que lo gana, porque si es que lo pierde. Si lo pierde, no le va a gustar. Pero si lo gana, Santi va a tener acceso a algo que él desea. Porque no está acá lo que él desea, pero sí puede conseguirlo gracias a esto. Bueno, en fin, yo voy a ir a diferentes habitaciones de la casa con él y voy a cambiar de lugar distintos objetos de la habitación. Así Santi se confunde de lugar. Y Santi, ¿vos qué vas a tener que hacer? Bueno, como sabrán, voy a tener que encontrar las 5 diferencias en cada habitación. Así que si encuentra las 5 diferencias en cada habitación, yo por cada habitación en la que encuentre las 5 diferencias, le voy a dar un premio. Y ese premio es nada más y nada menos que mi tarjeta de crédito, que no la estoy mostrando muy bien para que no me roben. Pero bueno, vamos a entrar a la computadora y vamos a darle acceso a lo que él quiera comprar por internet, porque nos estamos quedando en casa. Pero lo que él quiera comprar lo va a poder comprar con mi tarjeta, solamente si encuentra las 5 diferencias. Vamos a empezar con la primera habitación. Y además, mi novia me va a ayudar a grabar, así que le voy a dar la cámara a ella mientras oculto todo. Pero no le podés contar a Santi dónde voy a guardar las cosas, así que ojo con eso. Bueno, empezamos entonces con el primer lugar. La primera habitación en la que voy a cambiar de lugar las cosas es el patio. Así que, Santi, necesito que memorices muy bien el patio, ¿ok? Mirá todo con atención. Todo, puede ser cualquier pared, así que estate muy atento a todo, absolutamente todo, porque yo lo voy a cambiar de lugar. Ya estoy, más o menos, me voy orientando. Puede haber cambios en todos los sectores del patio, así que tenés que tener mucho cuidado. ¿Estás listo? Bueno, ahora te vas a tener que encerrar en tu habitación, te vas a quedar ahí, contar hasta, no sé, 30 y cambio todo. Quiero creer que estás en tu habitación, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle 5 cosas, no puedo decir qué es en voz alta, pero ustedes lo van a poder ver. Así que, mirá la ventana. Esta es la habitación de Santi, que está ahí, así que ojo, ojo que no mire por la ventana, que no mire por la ventana. Esa es la fácil, esa es la fácil. Ojo, mira, mira, mira. Que no mire, que no mire. No sé si miró, ¿eh? Sí, dijo voy. Recién dijo voy. No sé si vio algo. ¿Vos estuviste mirando ahí por la ventana? Porque estás ahí nomás la ventana, ¿eh? O sea, era el viento lo que corría las cortinas. Hacé un paneo. 5 cosas. Moví 5 cosas. Quiero que hagas un paneo general y me digas las 5 cosas. Si me decís las 5 cosas, yo agarro mi tarjeta y te pago lo que vos quieras. Y ya me doy cuenta que ahí está una pelota. Muy bien. ¿Dónde está? Ahí ya está. Bueno, muy bien, muy bien. Encontró la pelota por lo menos una de 5. A ver si encontrás la otra. ¿Esa está ahí? Sí, muy bien, 2 de 5. Bien. No sé por qué me pongo contento porque le voy a tener que pagar algo, así que no sé por qué me pongo feliz. ¿La silla estábamos atrás? ¿Pero cómo te diste cuenta de eso? Literalmente la silla estaba acá, o sea, ¿cómo te diste cuenta que ahora está acá? Porque pasé por esta zona cuando vine. 3, ¿no? ¿No estuviste mirando? No, mire nada, soy 100%. Igual, las que quedan ahora son muy difíciles, muy difíciles. Por acá no cambia nada, eso te lo aseguro. Acá, nada. O sea, de allá para acá, pero acá nada. No. ¿Eso? ¿O no? Mirá que cada uno que decís mal perdés un punto. Uy, pará. ¿En serio? No. Ah. O sí, no sé, lo arreglamos. Nada, dejémoslo. Puede ser que... No. Pasa que Santi nunca sale al patio, siempre está encerrado jugando al GTA. Entonces es imposible. Te voy a dejar que lo pienses. Igual como ya te dije, ahí no cambié nada. No cambié para nada. Eso es muy raro. Sí. ¿Qué cosa? ¿Eso? Eso es como un remedio. Eso no estaba ahí. ¿Seguro? Seguro. ¿No estaba? No estaba. 4 de 5, gente. 4 de 5. Vamos. A ver, te queda una y si acertás esa una, te compro lo que quieras. Santi, o sea, te doy mi tarjeta de crédito, compras lo que quieras. Uy, qué difícil. Tengo tiempo por esta zona. Qué raro, se me mira.
está mojado ahí. No, eso ya estaba. Lo que es mojado eso no toca nada. No, si se equivoca tres veces, no. No te puedes equivocar tres veces. O sea, te puedes equivocar una vez sola más. Te puedes ir frío, caliente, ¿no? Frío, caliente. Por acá te vas enfriando. Por acá te vas enfriando. Esta vez es verdad. ¿Sabes esta zona? Ahí te vas calentando. Igual es muy fácil. O sea, no te lo voy a decir. Está. No te voy a decir más pistas. No te voy a decir más pistas. ¿Qué será? Hola. Está allá. No sé. Medio raro. ¿Qué cosa? Las dos pelotas. ¿Por qué? Porque siento que había las dos estaban. En uno solo, tipo. ¿No estaban así? Siento, no sé, todavía no confirmo nada. Mirá que si te equivocás, mirá, Santi, te doy dos opciones. Una es jugártela, por eso decir que estaba distinto. Si es verdad, te doy mi tarjeta. Si es mentira, no tenés la tarjeta. Pero te la tenés que jugar, ¿sí o no? Ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí. No. ¿Qué? Sí, era verdad. Yo sabía porque siempre las dejaba tipo así en como en un estante o acá arriba. Y me pareció raro ver las dos separadas. Hay que recordar que mi tarjeta tiene un límite de 500.000 pesos. O sea que se puede comprar prácticamente lo que él quiera. Por favor, no seas malo. Sale ese auto. ¡No! Bueno, Santi, acá está mi eBay. Y acá tenés cámaras, relojes, lo que vos quieras. Si no, también tenés, no sé, Mercado Libre, Amazon. Comprá donde vos quieras. Yo te digo eBay por si querés comprar cosas afuera. No sé. Sí. AliExpress, cualquiera. Yo te dejo acá el celular. Te lo dejo a él. Tienen la tarjeta conectada. O sea que él puede comprarse lo que él quiera. Tengo miedo de lo que puede llegar a comprar, Santi. Ay, pensé un segundo, que estoy en blanco. ¿No querés por ahí, no sé, unas papas de McDonald's? No. Mira esto. Bueno, pero la 5, Santi, no salió todavía. No, pero se puede. Presale, pone. Santi, vos tenés que tener bien en claro que eso sale $1000. Sabés que puede pasar eso, que es imposible traer cosas de afuera, que me van a matar con los impuestos. Tenés que saber eso. Envío gratis. Por seguridad, hemos bloqueado tu cuenta temporalmente. Restablece tu contraseña para iniciar. Ah, no se vale. Vamos. Bueno, restablece la contraseña. No. Ahora sí, después de la pausa por cambiar contraseña, acá está la PlayStation 5 de preorden. ¿Lo podés cambiar por otra cosa? Ah, un combo del Burger King. Yo no quiero ver. Sí. Se toca. No. Uy, pero mira eso. No. No, F, mira, te comprometiste a pagar este artículo. F en el chat, chavales. Recojo local encima. Ponca City, Oklahoma, Estados Unidos. Ok, amigos, F en el chat. No, yo no me comprometí a comprar lo que él quiera. O sea, yo me comprometí a darle la tarjeta. Vos elegiste comprar eso en Oklahoma, fue tu decisión en realidad. Otra cosa, chicos, si ustedes también quieren la Play 5, la vamos a sortear apenas salga. Así que suscríbanse acá, activen la campanita y van a tener la Play 5 apenas salga. Vamos a sortearla. Uno de ustedes se llevará la Play 5, igual que Santi. Y les prometo que esa va a su casa, que no hace falta que vayan a Oklahoma. Pero si adivinan la próxima habitación, qué es lo que cambié de lugar, por ahí se puede comprar un pasaje a Oklahoma. Lo que sí importa es que ahora va a tener un segundo reto, una segunda oportunidad para usar mi tarjeta de crédito. Y la única forma en la que puede ganar es acertando las 5 diferencias. Así que, ¿estás listo para descubrir las 5 diferencias? Mirá la habitación, mirala. Yo ya lo tengo más. Va, hay más cosas. Hay más cosas. Es más difícil. Se podría decir que tengo todo bajo control. Bueno, ¿estás listo? Ay, dale. Bueno, a tu habitación, por favor. Contá hasta un minuto. Para no hacer ruido, me saco las zapatillas para no hacer ruido. Vamos a pensar dónde podemos esconderle, qué podemos cambiarle de lugar a Santi. Vamos. Ya perdiste un punto. No.
Perdiste un punto que te quedan dos errores posibles porque tenías tres errores posibles. Te quedan dos errores posibles porque ya te equivocaste. No. Esto está derechito. No, no. Otro error. Ya tiene dos errores. ¿Cómo que no? Bien, no le voy a pagar ese viaje a Oklahoma. Vamos. Está muy perdido. A Santi lo noto muy perdido. Me dijo que era fácil, pero no acertó ni una. Ya se equivocó dos veces. Mira, Santi, como estoy bueno, te voy a dejar equivocarte cinco veces. Pero si te equivocas cinco veces, no te la doy la tarjeta. ¿Ves algo raro ahí? Siento igual. Se miraba todos los días. Y lo filmó en este lado. Este es verde. Sí, este lo moviste. Sí, güey. Sí, 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 sí. No sé por qué me pongo contento si ya pagué $1000, pero bueno. Bien, bien, bien. Estuviste muy bien. Tardaste tu tiempo, pero todavía te quedan cuatro. Pará. Esto se ponía allá, por esa zona, ¿o no? Sandy, ¿en qué casa vivís? Deja pensar. Por esta zona puede ir más. Vos tranquilo, vos buscá. No, Santi, no estaba ahí. En realidad, este objeto te voy a decir dónde estaba. ¿Ves esto que estaba acá? Sí. En realidad estaba así. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No perdiste todavía. Quedan tres diferencias que Santi todavía no sabe. Si adivinas dos, te compro lo que quieras. Pero tiene que ser menor que el anterior, porque si no es como robo. Te puedo decir que dos de los cambios que hice están en este sector de la cocina. No pasa nada, Santi. Todos los buenos jugadores pierden a veces. A ver, dijiste que es grande, así que puede ser dos cosas. ¿La botella de agua? ¿Qué pasa con la botella de agua? La botella de agua sí cambió, pero ¿qué cambió de la botella de agua? Hoy, pará. Que no tiene agua. Muy bien, muy bien. Acertó. Sí, se me contaba, me acertó, voy a seguir contando. Sí. Esto. No. No sé, no sé. No, ¿se muestro? ¿Qué? Mira, mira. Nah, pero está. Nah, pará. ¿Cómo sabía que estaba ahí adentro? No. Hijo, no estaba ahí adentro. Estaba acá. ¿En serio no te diste cuenta que había tomates, hijo? Ay, ya está. Los tomates. No, pero me vas a hacer un momento dijo, esto no es, y tipo... Sí, y en un momento dijiste, este plato no es, plum. Y era este plato también, estaba así. Da, al revés, ahí. No puedo creer. Este es el chat, amigo mío. Pero todavía te queda una habitación. ¿Estás listo? En su habitación debería ser más fácil, pero se la vamos a complicar. Amigos, estamos en la habitación de Santi y me dio ganas de dormir una siesta, pero en realidad creo que no me entran las piernas, así que cancelamos dormir la siesta. Lo que no cancelamos es que tengo una tarjeta de crédito que le puedo dar a Santi si acierta las 5 diferencias que voy a hacer. Me voy a levantar. Santi, ¿te acordás de cómo es tu habitación? Yo estoy intentando de proyectar un poco las cosas para que no me cueste tanto, porque tengo muchas cosas tiradas, entonces... Eso podría ser un problema, amigo. ¿Por qué mejor no revisas tu habitación? Llegó mi momento. Ok, vamos a ver qué podemos cambiar. Diferencias. Esta vez, como es más fácil, vas a tener solamente 3 errores nuevamente. Y tenés que adivinar las 5. A ver si lo adivinas. Cuestión está en esta posición. Bueno, Santi, quiero felicitarte porque es el primer error que tuviste. Te quedan 2 errores y perdés. Yo hace un rato estaba jugando. Sí. Y no es que no esté esa pantalla. Estabas con la pantalla conectada. Porque te la jugás porque cambié ahí. ¿Seguro? Podés arrepentirte. Podés arrepentirte. Me la juego. Bueno, muy bien. Primer sí. Acierto, te quedan 4. Santi, es muy fácil. Chabón, es muy fácil. Es muy fácil, por favor. Pará. Estaba abierto eso. Muy bien, está muy abierto. Bien. Muy bien, muy no bien. Porque lo bueno, no es muy listo, pero es listo. O sea, por lo menos eso se dio cuenta. Qué raro. ¿Y Sandy? ¿Y mi control dorado? ¿Cuál? No me acuerdo dónde lo había dejado, pero sé que tenía un control dorado. Sandy, no tenés ningún control dorado. Sí, 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 sí. Yo nunca le vi un control dorado. Nunca le vi un control dorado. Nunca, jamás. ¿Qué tenés ahí adentro? Tu control dorado. Sabía. ¿Cuánto voy? ¿3? 3 de 5. Pará, ¿qué hace esta remera acá? ¿Cuál?
Tendré que estar acá. Ah, ¿sí? Es esta. Y tardaste 20 años para darte cuenta. 20 años no vas visto, a tardar. No lo había visto, estaba así, no lo había 20 visto. Años vas a tardar para darte cuenta. ¿Era? Sí. 4 de 5, 4 de 5. Te queda una. Sí, la verdad. Y dos fallas, ¿no? Y dos fallas. Me arriesgo por el cambio de temperatura en el aire acondicionado. Muy bien, sí. Vas ¿seguro? A conseguir tu viaje a Oklahoma. No, ¿es esa? Sí. ¡Vamos! Vamos a entrar en mi celular en Mercado Libre y tenemos un montón de categorías. Te lo voy a dar a vos y comprar lo que quieras. ¿Y Santi, te decidiste? Estoy buscando, me costó un poco, pero encontré algo. No sé, igual me convencí. ¿Una PC gamer? Una PC. ¿Estás seguro, Santi, que querés una PC gamer? Sí. Bueno, ¿le querés dar vos comprar? Le doy, ¿eh? Listo. No voy a mostrar porque sale mi dirección, pero la compré. Ahora voy a ver si tenemos algún recibo o algo para que se vea. Va a tener su propia computadora y bueno, vamos a ir armándola, vamos a ponerle partes, te vamos a hacer streamer, te vamos a hacer una cuenta de Twitch, ya tenés. Todavía no, pero... Vamos a hacer una cada uno y vamos a streamear y vamos a competir a ver quién es el rey de Twitch. Pero bueno, es más, si quieren pueden ir siguiendo acá, está mi nuevo Twitch. Que no hice nada, no publiqué nada, pero voy a publicar. Apoyo mucho el video porque, bueno, Fran se va a quedar debajo de la tierra. Bueno, amigos, nos vemos. Que les vaya bien y nos vemos en la próxima. Chao.